Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Si estás en este video es porque quieres cancelar tu membresía de Uber One. Rápidamente vamos a ir a la parte inferior aquí donde tenemos la opción de cuenta. Vamos a dar clic aquí y se va a desplegar un nuevo menú. En este menú vamos a darle clic aquí donde dice Uber One. Vamos a ver que se despliega las opciones de la membresía, los beneficios que tenemos y ciclos de facturación. Pero esto no nos interesa. Vamos a ir a la parte de abajo y vamos a darle clic aquí donde dice administrar membresía. En esta opción nos van a salir otras opciones, los cuales, pues en este caso, cabe mencionar o recalcar que aquí, que aquí vamos a tener la opción que dice se renueva tal fecha, o sea, nuestro ciclo de facturación. Pero como nosotros queremos cancelar, vamos a ir a la parte de abajo donde dice finalizar membresía. Lo de arriba solamente se los comento para que tengan en cuenta qué día se les va a generar el cobro en dado caso que ustedes no quieran cancelar la membresía o que se arrepientan de no cancelarla, ¿vale? Al momento que le demos clic aquí donde dice finalizar membresía, se va a desplegar un nuevo menú. En este caso nos va a pedir que seleccionemos el motivo de por qué queremos cancelar esta membresía. En este caso, Quiero tomarme un descanso. Le voy a poner ahí. No estoy satisfecho con los beneficios de Uber One. Y listo. Le voy a dar continuar. Finalizar tu membresía en Uber One. Si continúas, tu, tu membresía finalizará el 6 de noviembre. Mantén tu membresía activa para poder disfrutar los beneficios. Le voy a dar salir de Uber One. Y listo. Mi membresía ha sido finalizada. Y en este caso, simplemente hasta el 6 de noviembre voy a tener los beneficios. Que es cuándo se iba a cargar mi próximo ciclo de facturación. Así de fácil, así de sencillo, si tú quieres cancelar después del mes de prueba. En este caso, cuando tú contratas el mes de prueba, fíjate tu fecha de facturación para que canceles antes de esa fecha y no te generen el cobro de 70 pesos que te pueden generar por el uso de la membresía. ¿Vale? En este caso, si estás a mitad de mes, pues lo puedes cancelar y simplemente te van a quedar los días corrientes hasta que se vaya a renovar. Pero igual cancelala para que no haya ningún cargo en dado caso de que pues, se te vaya a pasar cancelarla antes de esos días, ¿vale? Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, le des manita arriba al video, compartas el video y actives la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios. Sin más por el momento me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!